Muy buenas noches queridos familiares del refugio Zabala. Estamos un jueves más a las diez y media eh, con vosotros en este refugio para tiempos convulsos donde vais a encontrar siempre alegría, paz y esperanza o buen rollo como queréis llamarle. Os saludamos de verdad con todo nuestro cariño. Aprovechamos para deciros que no tenemos tiempo material para responder a la, a la avalancha de mensajes que estamos recibiendo de todos vosotros pero que estáis en nuestras oraciones. Cada día en la Santa Misa os encomendamos, queridos hermanos, de Hispanoamérica, de España, de Alemania, de Italia, de Francia, en fin, de medio mundo. Y tenemos esta noche con nosotros a un invitado muy especial, un invitado que es además amigo, con el cual comparto una amistad personal desde hace ya muchos años, 15 años aproximadamente. Eh, y le voy a dar la bienvenida. Muy buenas noches, Alex Rosal. Muy buenas noches, Chema. Encantado de estar aquí en Refugio Zavala contigo y con Borja. Alex Rosal o Alex del Rosal, porque yo es que lo he visto esto. Bueno, como como quieras, pero Rosal. <risa> <risa> como yo... quiera. A algunos le, le, le suena mejor el del Rosal por lo cacofónico, ¿no? Pero en realidad es Alex Rosal. Bueno, sea como fuere, es un florido apellido. Y eso da ¿eh? eso fruto. Sí, sí, ahora que estamos ya prácticamente en verano, ¿no? Eh, sí, eh, es, la, es el momento también de florecer, ¿no? De que los, los rosales florezcan, ¿no? O sea que, no, no, estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, Alex, aparte, como os decía, eh, queridos amigos, de, valga la redundancia, de ser un gran amigo, es eh, una gran persona y es eh, también un gran profesional, eh, periodista, somos colegas del periodismo, del periodismo como oficio, ¿verdad? No como carrera, ¿Mm? que llevamos ya muchos años ejerciendo. Y eres un gran editor, uno de los grandes editores de este país, y especialmente en los libros que hablan de Dios y que hacen bien a las personas y que te iluminan el alma de paz y de esperanza, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chema, por como somos amigos, te lo, te lo agradezco. Eh, sí, yo desde hace ya casi más de 30 años, eh, además de mi faceta de, de periodista como, como tú, eh, pues me he dedicado al, al, al mundo de la edición, ¿no? primero en Planeta, eh, en su momento con una colección que fue la primera colección que la editorial Planeta creó de, de tema religioso que se llamaba Planeta Testimonio que nació a finales de los años 90, o en torno al año 90 y 94, yo creo 93-94. Y ahí fue un poco también mi, mi escuela, ¿no? Ahí estuve siete años, en donde publiqué creo que más de 100 libros, y, y con una dinámica, es, es curioso porque en planeta... Yo cuando propuse al viejo Lara, que todavía vivía, eh, el, el, la posibilidad de, de, de crear una colección de esas características, él la, la única condición que me puso es, bueno, me parece bien, pero que venda. O sea, el, el planteamiento, eh, el viejo Lara era, la verdad, eh, un, un empresario que tenía la cuenta de resultados como muy fija. ¿no? El ejemplo del self-made man. Oh. Exacto, exacto, porque realmente fue un hombre que, que se hizo a sí mismo y, y creó la primera gran editorial eh, en lengua española, ¿no? Como ha sido Planeta y luego el grupo Planeta, ¿no? Entonces él lo que me dijo es: eh, haz lo que quieras, pero que venda. Yo lo que me encontré en, en, en Planeta es un, unos profesionales muy buenos, pero todos agnósticos, absolutamente. Y entonces eh, bueno, pues el pacto era un pacto tácito. Eh, yo intento hacer una colección religiosa, no al uso de lo que antes hacía, pero que tenga una difusión y que por lo tanto, en ese sentido, eh, Planeta, pues, pues pudiera tener un beneficio. Entonces era, era una. Un acuerdo beneficioso para todos. O sea, en ese momento piensa que estamos en los años 93-94. en donde eh, el panorama editorial español mmm, no había tampoco una gran libertad. O sea, eh, había quizás. Eh, ya sabes que en el mundo cultural español está muy como orientado o segmentado eh, hacia. hacia una serie de temas en donde prácticamente se vetan otro tipo de temas, ¿no? En el tema religioso católico, en ese momento solo se publicaban, o las grandes editoriales publicaban, libros religiosos del disenso. Es decir, libros que eh, a lo mejor habían funcionado en Alemania, de Hans Kyn, o, o en Francia, o en, o en Estados Unidos, pero eran bestsellers muy del disenso, o sea, de autores, que a lo mejor eh, no tanto buscaban alimentar la fe como crear un libro de mucha polémica o de mucho conflicto. Entonces, el planteamiento muy mío que les planteo, que les ofrecí, es decir, no, no, vamos a hacer otra cosa completamente diferente. Porque esos libros solían tener mucho ruido mediático, o sea, aparecían en los medios de comunicación y en la televisión, pero luego no tenían una conversión a nivel de venta porque el público católico esperaba otro tipo de cosa que en ese momento la industria editorial no ofrecía. Por eso que Lara era un poco escéptico porque decía, mi experiencia es que el libro religioso no vende. Entonces, afortunadamente y en eso estoy muy agradecido, me dieron carta blanca para poder hacer ese tipo de libros religiosos que pudieran alimentar la fe de la gente, o sea, que fueran libros religiosos fieles al magisterio pero a la vez eh, que pudieran eh, estar dentro de la colección Planeta de Testimonio eh, de alguna manera toda la iglesia, o sea que fuera un proyecto de comunidad eclesial donde estuvieran todos los carismas representados, pero sobre todo que fueran libros de gran difusión dirigidos al gran público. Claro. O sea que no fueran libros intelectuales ni teológicos. Ese equilibrio que hasta entonces era inestable ¿verdad? en la, in en la industria editorial, tú supiste hacerlo estable porque fuiste capaz de hacer libros que enriqueciesen el alma de las personas que lo leían y al mismo tiempo que hicieran ganar dinero al Lara Padre. Exacto, pero además con otro factor, y es que las portadas fueran estéticamente muy bellas y que llamaban la atención. Es decir, en esa época, desgraciadamente, si entrabas en una eh, librería religiosa, te encontrabas un panorama en donde si tú no eras creyente, Decías, oye, no es posible lo que me han dicho, que el Evangelio es luz y color, sí. y belleza. Sí. Porque lo que me estoy encontrando aquí en las portadas es justamente un código estético muy antiguo y, y no agraciado, podríamos decir. Entonces, el tema de las cubiertas era también un tema importante de intentar lanzar un mensaje indirecto. Sí, Porque un libro, tú lo sabes mejor que nadie, te entra por los ojos. Claro. Y si estás intentando atrapar a un público no habitual de la alegría religiosa, tienes que presentarlo con un código estético que hable su lenguaje. ¿no? Entonces de ahí intentamos romper moldes. Para que fueran portadas muy llamativas, ¿no? Estéticamente bonitas, pero muy llamativas. Ya o sea, tú eres el pionero de los libros de espiritualidad a gran escala, de gran difusión en este país, bueno, no Alex. No Eso te lo digo no yo, sé. no lo está diciendo tú, no pero sé. es la verdad. Pero... Y es verdad. Y has, eh, has editado, como director de Planeta Testimonio, durante siete años eh, libros maravillosos. Por ejemplo, estoy recordando el que es todo un clásico que es el libro del Padre Amorth, el primer libro del Padre Amorth, el Fetén, habla un exorcista tú lo editaste y a raíz del cual pues han ido apareciendo secuelas, ¿no? Más libros del Padre Amorth porque hubo personas ya que se dieron cuenta que esos libros realmente aparte de hacer bien vendían tam también. Claro, es que mira, es curioso porque en esa en ese momento el libro religioso que se planteaba a nivel de difusión no entraba en esos parámetros. Por lo tanto, no se le daba tampoco mucha importancia a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, tampoco se le daba demasiada importancia a nivel de difusión eh, a los temas que trataba el Cardenal Martini, el jesuita, de los asuntos de la Biblia eh, y otros muchos. Entonces es verdad que en Planeta Testimonio pudimos colocar. Una serie de autores como Vittorio Mesori, por ejemplo, Leyendas Negras de la Iglesia. O no, no, el Cojo de Calanda. Eh, o Cojo de Calanda. Impresionante o otros, ese libro. Sí. O, por ejemplo, otro bestseller, eh, el libro de los valores de Gustavo Iapalos y Alfonso López Quintana. O bueno, los libros del Padre Lorin. O los libros de la Sábana Santa del Paelori. Un, un erudito y gran divulgador. Exacto. Además. Que es, es la combinación, ¿no? ¿Eh? El Exacto. desafío. Sin el perder desafío. rigor, ser ameno. Exacto. Entonces, el padre Lori en ese sentido, eh, un sacerdote benemérito jesuita, era el ejemplo de que podía ser atractivo hablando de temas de fe perfectamente. O sea, él tenía una habilidad especial, no como el mismo Mesori, como, como otros muchos autores, ¿no? de, además de muchos carismas. ¿no? Entonces, es verdad que, mira, gracias al Espíritu Santo, pudimos conformar una y pudimos dar con la tecla adecuada para, sobre todo, demostrar que lo religioso vende siempre y cuando lo empaquetes adecuadamente. Le gusta mucho eso que has dicho de gracias al Espíritu Santo porque es la verdad. No, porque mira, ya a estas alturas de la vida, que tú y yo, Chema, <laughs> ya tenemos una edad, te das cuenta que somos muy limitados, que somos frágiles y que somos pobres. Y que las cosas salen a pesar de nosotros. No, y además vez. hay una frase del Evangelio que a veces no nos acordamos, que dice Jesucristo. Sin mí no podéis hacer nada. No es que no podáis hacer un poco, es que no podéis hacer nada. Entonces cuando te das cuenta que es el Espíritu, que todo lo bueno que tú haces lo haces porque es el Espíritu Santo el que te empuja, el que te ilumina, el que te conforma adecuadamente para hacerlo, ya te quedas tranquilo, porque ya dices bueno pues pues ya simplemente yo tengo que estar atento a ver que es lo que me quiere decir el espíritu santo hoy, pero realmente descubres que es él. no, Así el que eh, porque que el espíritu santo que es el gran desconocido te das cuenta que de las tres personas, él es el que está de alguna manera conformado para ser el ejecutor o para ayudarnos a ejecutar con lo cual eh, es un gran descubrimiento y una gran tranquilidad. ¿no? O sea, y además nos hemos encomendado yo siempre lo hago al espíritu santo antes de empezar este programa y antes de hablar o de, para decir las menos tonterías posibles y hacer el mayor bien posible. no ser un instrumento para tantas personas como nos estáis siguiendo queridos hermanos no os llamo amigos ya ni familiares del refugio sino hermanos en cristo que estáis sufriendo lo indecible y que necesitáis no que, Adiós en vuestras vidas. Otros muchos que lo estáis buscando. Y, y aquí esperamos que, que podéis encontrarlo. Bien, eh, seguimos con el tema eh, editorial, que me, nos apasiona a los dos. Yo más como autor y tú como editor. Eh, luego tú eh, tienes la gran iniciativa, Alex, de montar tu propia editorial. Libros Libres. ¿Cómo surge Libros Libres? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mira, el libro de los libres fue provincial porque yo entonces estaba en el. estamos hablando del año 98-99. 2000, ya, 2000, el año 2000. Eh, y entonces, eh, bueno, ya sabes que en las grandes editoriales los editores cambian prácticamente de un año para otro, ¿no? Es muy difícil que un editor mantenga su puesto durante una década, ¿no? y entonces yo los interlocutores que tenía del área de no ficción pues la verdad es que no duraban mucho al año año y medio saltaban porque a lo mejor no cumplían con eh, el presupuesto pactado y entonces la, la editorial eh, y entonces a eh, las audiencias de televisión pero en los libros eh, exacto más o menos lo que es una gran empresa en este caso como planeta su Dios es la cuenta de ¿Tú resultados. Tú te veías presionado también, claro, porque tenías una cuenta de resultados que defender. Sí, ahí. todos los años, pero afortunadamente iba muy bien y entonces todos los años me daba. Cuenta, gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios, no, no a uno mismo. Y, y entonces, bueno, pues dentro de la propia editorial me, me, me animaban. O sea, aquellos editores que tenían a lo mejor bajo su. Eh, eh, orientación otro tipo de colecciones o eróticas o tal y cual se dan cuenta que lo que funcionaba no solo como best seller sino también como long seller aquellos libros que se mantenían en el tiempo y que seguían vendiendo eran los religiosos y no tanto otros que a lo mejor vendían en un corto periodo de tiempo. Hablo culturales, de política o de. Claro, otro. muy puntuales, ¿no? Entonces de, se daban cuenta y decían, oye, aquí tenemos que potenciar esta colección. Pero como te decía, cada año, año y medio, cambiaban el, el interlocutor y tenías que, que explicarles de nuevo el sentido de la colección, cómo tenía un cierto pacto para que no hubiera injerencias a la hora de, de los contenidos y demás. Pero al final, después de siete años o seis años, eh, el interlocutor que me tocó, pues quería tener más injerencias de lo que le permitía ese acuerdo. Entonces yo al final pacté el poder montar libros libres, manteniendo todavía dos años más en la dirección de, de Planeta Testimonio, pero ya pensando en que no estaba del todo a gusto. O sea, me ponían demasiados problemas o demasiados vetos. Entonces, eso fue providencial porque eso dio como pie que primero se creara Libros Libres y luego se creara eh, Voz de Papel, ¿no? Entonces, bueno, a, a veces eh, cuando se cierra una puerta, se abre una gran ventana. Y es verdad que no discernimos hasta pasado un tiempo, pero Dios también tiene sus planes, ¿no? Y a veces nos enfadamos, ¿no? Mira qué me ha pasado. Yo, con, con la distancia del tiempo, digo: eso es providencial. Porque pude montar mi propia editorial y tener libertad real y verdadera para hacer otros libros que en planeta no hubiera podido publicar. Fíjate, estás hablando de libros libres. Y yo recuerdo cuando nos conocimos, <laughs> tú y yo, Alex, en el verano del 2009. Ha llovido bastante desde entonces. Y, y fuimos con Paloma con unos amigos a proponerte un libro sobre el Padre Pío eh, y tú te descolgaste nos dejaste boquiabiertos a todos porque dijiste que tenías eh, una, lo habías hecho una promesa al Padre Pío de publicarle un libro, ¿no? Sí, es, efectivamente eso, mm, y me acuerdo. eso no fue casualidad porque no, claro nosotros vamos a proponerte un libro y tú nos, nos contestas eso Mira, yo tenía a mí quien, quien me descubrió la figura del Padre Pío fue eh, Vittorio Messori, sí, eh, el gran escritor italiano, eh, el autor de Cruzando el umbral de la esperanza, el, el entrevistador de Juan Pablo II, el primer hipótesis libro, sobre Jesús, sobre María. sobre Jesús, informes sobre la fe, el primer Fom, libro de entrevista al Cardenal Ratzinger, o sea. El gran periodista religioso o italiano, vaticanista. vaticanista, ¿no? A él no le gustaba, no. a él no le gusta, porque él vive todavía <laughs> que se le llama vaticanista, ¿no? Porque como él decía, eh, lo que le diferenciaba de los vaticanistas es que los vaticanistas siempre preguntan sobre la moral o sobre las consecuencias de la fe. En cambio él solo pregunta sobre la fe. Esa era el, la, la, la gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces fue Vittorio Mesoria, al que gracias a Dios he tenido una, una larga amistad y le he publicado, no sé, en torno a 8 o 10 libros, entre primero Planeta de Testimonio y luego Libros Libres. Eh, fue, él fue el que me descubrió la figura del padre Pío que no tenía ni idea. Y entonces a partir de ahí, eh, me, de alguna manera entré en deuda con el padre Pío porque le, le, le prometí. ...cuando pueda te publicaré un libro en español... ...y un libro de, de gran divulgación... ...y un libro que pueda llegar al gran público... ...no tanto a la gente a lo mejor... Eh, ...pues más eh, entendida, ¿no? Y la verdad es que pasaba un año y pasaba otro y pasaba otro y, y yo tenía esa carga en la conciencia de que ten, había hecho esa promesa y no la llegaba a cumplir porque no tenía el libro adecuado para publicar en español. Entonces cuando tú viniste con Paloma a, 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 la, a la oficina, a Santa Engracia, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, en la oficina de Santa Engracia en, en libros libres y me dijiste... Además no nos sentamos, fue en el prácticamente en el pasillo que me dijiste, oye, tengo un libro sobre el Padre Pío. Yo ahí entendí perfectamente que era el libro que tenía que publicar sobre el Padre Pío. Y efectivamente, eso fue, han pasado ya prácticamente 15 años, Fíjate. y ha sido un libro ungido por el Padre Pío. Pues ha vendido más de 60.000 ejemplares, ha hecho un bien enorme, ha sido el primer libro que ha descubierto... Eh, no solo a España, sino también a Iberoamérica, la figura del Padre Pío, porque había otros libros, pero apenas habían tenido difusión, ¿no? pero ese fue el primero que realmente rompió eh, el, 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 eh, 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 la carcasa, ¿no? eh, porque la, la, la devoción del Padre Pío estaba como muy contenida hasta ese momento. Ese libro fue el que, el que rompió esa caja. Y a partir de ahí, pues ha tenido un, un descubrimiento la figura del Padre Pío increíble. Pero fíjate, que, de, comentabas Alex que ese libro está ungido por el Padre Pío, por supuesto que lo está. Pero otra prueba fehaciente de eso es que es el único libro de un autor español el que tú publicaste en España con libros libres traducido al italiano sobre el Padre Pío. No, no verdaderamente increíble. Eso es que, que les toquen a los italianos al Padre Pío, claro, que es claro, su santo. Claro. Por... Y, no, y además de eso, Chema, yo creo que gracias a ese libro has publicado otros sobre la figura del Padre, sí, de, sí. Del padre sido, Pío como el sido, santo, que ha sido un bestseller, y luego has producido y dirigido... Dos, peligro, dos películas sobre el Padre Pío que han tenido una difusión a nivel mundial, no solo España, Italia, sino otros muchos países. no o sea Fíjate lo que, lo que ha dado de sí. ¿no? Y he dado más de 500 charlas sobre el Padre Pío por todos los rincones de España. Ah, o sea, realmente ese libro, ese libro que es un instrumento del Padre Pío para tocar los corazones de las personas, me ha servido a mí, en primer lugar, mientras lo preparaba, mientras lo escribía y después. Efectivamente, claro, para, claro, claro. para dar a conocer a este gran santo que es un gran intercesor para los tiempos de hoy. Claro. Acuérdate, Chema, que lo que decía Missori, ¿no? Que el Padre Pío era como un meteorito de la Edad Media que había caído en pleno siglo XX, ¿no? Para de alguna manera... Pues tú fíjate, Alex, que tú eres un instrumento también ahí, porque tú eres el editor de ese libro. <laughs> No, no, que tanto, yo... que tanto bien, no, no, las cosas como son. Yo estoy muy contento. Es decir, porque... Tú eres un instrumento de ese libro que tanto bien sigue haciendo después de tantos años. Sí, sí, sí. Que, es, que es impresionante. O sea, tú apostaste porque tienes una promesa con el Padre Pío, una deuda pendiente con el Padre Pío, y al final, fíjate, todo el bien que tú también has hecho a través de ese libro. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. El, todo el bien lo hace el Señor y nosotros somos meros instrumentos. Totalmente. Entonces hay que darle toda la gloria a Dios. Tú como y editor y yo como autor. <laughs> Pero bueno, oye, el, el, que, el que el Espíritu Santo nos haya puesto en el camino la posibilidad de haber escrito y publicado ese libro, oye, es, una bendición, es un regalo que sí, nos es han hecho. Es un regalo, además, es es un que regalo. Que ahí es el ejemplo más claro de cómo existe la causalidad. Claro. claro, como ir a proponerte esa idea del libro y tú ya tener una promesa sin que lo supiéramos con el padre Pío de publicar claro. un libro, ¿no? Y decir, este es el libro que voy a publicar del padre Pío, Toma claro. sin, leerlo. Sí, sin leerlo. Sin leerlo. Con la intuición, o sea, yo en ese momento cuando tú me, lo, me le diste el manuscrito, tuve la, una, como una emoción fuerte de que ese era el libro que tenía que publicar. Por eso que ya desde ese momento te dije. Sí, 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 la, Sí, lo digo, no, no hace falta leerlo. Vamos a, a, a firmar el contrato y a publicarlo. Porque era algo muy 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 concreto, ¿no? Fíjate, oye, y ahora acabas de publicar un libro que es una maravilla de José María Sánchez Silva, el autor de Marcelino Pan y Vino. Se dice pronto, ¿eh? Uno de los grandes bestsellers de espiritualidad de todos los tiempos que tenía una deuda pendiente, se llama se titula Rosa Viva. Y además, queridos amigos, lo tenéis en Amazon, que yo creo que es la forma más sencilla, ¿verdad, Alex? Y en la casa del libro también de eh, conseguirlo desde México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, desde donde queráis. Y por supuesto, desde España. Y es un libro que es inédito. Es un libro póstumo, ¿verdad? De José María Sánchez Silva, porque tenía una duda pendiente, como tú la tenías con el padre Pío, ¿él con quién? Él con la Virgen, justamente. Seguro que nuestros eh, telespectadores... Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis Magnífico. ¿Mm? Eh, se acordarán que Marcelino Panivino se publicó en el año 54 y fue realmente un bestseller a nivel mundial. Luego se produjo la, la película con Pablito Calvo de bueno. gran protagonista, que también fue un éxito mundial. Yo ah. la he visto hace poco esa película. Ah, ¿sí? La he vuelto a ver hace poco y me he emocionado no, no, realmente es que emociona porque tenía, y, y es curioso porque eh, si, si me permites te cuento rápidamente la historia de Marcelino Parivino eh, José María Sánchez Silva eh, era eh, hijo bueno, de, de su madre pero mmm, en, que vivían los dos solos en el Madrid de los años 20 de una manera muy, muy pobre, porque la, la madre pues apenas tenía trabajos esporádicos y por la noche, cuando apenas no tenían nada que, que cenar, la madre siempre le contaba la historia de Marcino Panevino, que es un cuentecito de apenas 12 líneas inventado por la madre. Bueno, la madre muere cuando él tenía 10 años. El padre, que era un periodista de la agencia Fragua, eh, no le reconoce. Y durante un año se va a vivir con su madrina, pero la madrina eh, se casa y se va a ir a vivir a Estados Unidos y entonces él se queda huérfano y durante de 10 años a los 14-15 pasa por tres orfanatos. Entonces eh, a los 14-15 años una primita suya muy lejana se entera que tiene un primo en un orfanato, va a verlo y lo rescata. Y con esa primita luego se casaría. Fíjate, con dispensa. Sí, con dispensa porque era prima segunda o tercera, por lo tanto eh, podía con dispensa casarse. ¿no? Entonces, eh, José María, eh, de jovencito, estudia en la Escuela de Periodismo del Debate y luego estuvo trabajando en Arriba, pero también estuvo trabajando muchos años en el Diario Ya. Y en el Diario Ya, tú como periodista del, diario, del mundo, tú te acordarás que cuando llega el mes de junio, el director se pone. los directores de todos los periódicos de papel se ponen nerviosos porque llega el verano, llegan los turnos, y en, en el mes de agosto hay que tener mucho material preparado. La nevera. La nevera. Es. La famosa nevera. Entonces a José María le encargaron escribir un serial ligerito para que pudiera publicarse todos los días con una ilustración. todos los días del mes de. todos los días de agosto. Entonces él publicó por entregas Marcelino Panivino, que era ese cuentecito de apenas 12 líneas que su madre le contaba todas las noches y que él de alguna manera ensanchó. ¿no? Bueno, tuvo tanto éxito que él logró retirarse del periodismo. Y él años después decía que eh, lo que dio de sí ese cuentecito de 12 líneas, ¿no? que le permitió. Abandonar el prismo y comprarse una casa en Madrid, otra en el Escorial, en Javia, tener seis hijos y vivir cómodamente, de escribir. Pero en Marcelino Panivino no aparece en ningún momento la Virgen María. Entonces él, años después, es dice: Bueno, tengo una deuda con la Virgen que tengo que pagar. Y entonces escribe Rosa Viva como forma de pagar esa deuda. Uh -huh. Y entonces no quiero desvelar eh, la trama, pero efectivamente la protagonista es la Virgen María, y, y bueno, y ahí, ahí lo dejo. No hagas no, spoiler, no, no. La verdad es que el libro hay que leerlo porque es una maravilla, engrandece el alma, y, y luego tiene ese sabor de saber que es algo que no se ha publicado jamás, que es la primera vez que se publica, y a título póstumo. Claro. Piensa. De José María, además que quiso publicarlo en su momento, ¿verdad? Y en incluso hacer una película. No, perdona, año 63. Él terminaba de, de escribirlo en el año 63. Eh, enseguida hizo el guión de la película y firmó un contrato con una productora. Pero por aquellas cosas, el libro se quedó durante 60 años en el cajón de la casa familiar de los Sánchez Silva. Y hoy, gracias al empeño de su hija mayor. Sara Sánchez Silva, que es religiosa, la compañía de María en Logroño, hemos podido publicar el libro que viene con una introducción en donde explica, pone un poco de alguna manera en situación del porqué eh, este retraso, ¿no? En publicar eh, Rosa Viva. Fíjate, este retraso de muchos años, ¿eh? De muchos años, sí. Estamos hablando de, de 60 años. 60 años. Es, es increíble. Pero cierto, ahí está, amigos, este libro que. Yo creo que ya estaréis ya encargando por Amazon, eh, porque vale la pena. La verdad que es un un elogio, un homenaje a la, a la Virgen María, de la que no sabía yo, fíjate. Ahora acabo de caer y eh, que no hablaba en su novela de la Virgen María. Claro. El protagonista siempre es nuestro Señor Jesucristo. Faltaría más, ¿no? Pero la Virgen María también tiene su papel ahí como madre de, del Hijo de Dios. Eh, Alex, me encanta hablar de libros, me encanta además de libros que te dejan buen sabor de boca, ¿eh? uh -huh. porque, porque es necesario, son necesarios. Y hoy más que nunca, este tipo de libros por los que tú has apostado ya desde hace muchos años, llevas ya más de 30 años, se dice pronto, dedicado a, pues a hacer que estos libros eh, no sean libros entre comillas beatos, sino para todos los públicos. Y que toquen el corazón, no solo ya de los católicos, sino sobre todo de las personas que están alejadas de la fe. Como sin duda ninguna están haciendo los libros, cientos de libros que tú has publicado, ¿no? Que tienes ya en tu catálogo, no solo ya de planetas de testimonio, sino de libros libres, de voz de papel. Pero a mí me gustaría ahora trascender un poco a, al personaje, a la persona de Alex Rosal de carne y hueso. ¿eh? A la persona humana de Ale Rosal. Tú has tenido muy recientemente un susto, tuviste un infarto, eh, pudiste ver de cerca la muerte eh, y me imagino que se te pasarían muchas cosas por la cabeza, ¿no? No, pues eh, José María, tienes toda la razón, hace como tres meses o cuatro meses tuve un infarto. Lo, lo considero algo providencial. O sea, yo, yo estoy convencido que Dios, eh, a través del infarto, por esas causas segundas podríamos decir, me dijo, para, eh, reordena tu vida y, y planteate que, que, que tienes que vivir todavía, bueno, no, no sabemos el tiempo que, que Dios me va a dar, pero, pero planteatelo de, de otra manera. Entonces, yo, en ese sentido, doy gracias a Dios que me ayudara primero a darme cuenta que, como decía eh, Pablo VI, una frase que la tengo muy presente casi todos los días: que decía, Aprendí a vivir pensando en la muerte. El horizonte de la muerte. Qué bueno, no sabía esa frase. Te ayuda a, a vivir eh, porque te, te, te jerarquiza. Si sabes que vas a morir. Eh, intentas eh, orillar todo aquello que es superfluo o que es superficial y te centras con, a lo importante. ¿no? Yo creo que, que el Señor me dijo, oye, céntrate en lo importante. Lo importante, primero, Dios, tu familia, tus amigos, el trabajo, pero bien ordenado, dedicando tiempo a cada cosa y deja de lado otras muchas cosas que, que te agotan, que te quitan energía y que no construyen. Yo interpreto muy claramente como una certeza que ese, ese aviso, ese pequeño susto, me ha venido bien para, para, para reordenar ¿no? y para tener presente que el horizonte de la muerte es algo común a todos, es lo más democrático del mundo y que todos vamos a morir, pero que el Señor también nos da oportunidades para mm, vivir el tiempo que nos toque de otra manera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, pues, pues me ha ayudado a todos los días darme cuenta de hacer solo aquello que es importante y solo aquello que es voluntad de Dios. Qué gran frase, aprender a vivir pensando en la muerte. Es para meditarla. Y me viene a la cabeza eh, el ejemplo de San José María Esquiva de Balaguer, que tenía por costumbre eh, imaginarse en el catafalco, en su propio ataúd. Cuando se acostaba y se extendía, ¿verdad? Con los brazos en cruz, en la cama, eh, pues le venía a la cabeza, se imaginaba que él estaba en, en su ataúd. Y eso le, le ayudaba a darse cuenta de lo que tú has dicho, precisamente a que acabas de comentar. De qué es lo que realmente importa. De cómo el mundo está lleno de cosas absolutamente banales a las que damos demasiada importancia, de cómo tendemos como humanos y miserables que somos a pegarnos a lo material y a olvidar a lo espiritual y a Dios que debe estar siempre en el primer lugar, ¿no? Y cómo a veces nos complicamos la vida, lo cual es muy humano, ¿no? Y nos agobiamos y nos entra la ansiedad porque tenemos que entregar esto, lo otro, este trabajo y nos estamos olvidando de hacer oración o de rezar el rosario eh, o de frecuentar los sacramentos, la Santa Misa la penitencia, ¿no? La confesión tan abandonada hoy por desgracia. Eh, Se puede decir contigo, eh, eh, con tu ejemplo, Alex, de que no hay mal que por bien no venga. Claro, sí, porque, porque es verdad que, que o sea, la, la vida es una permanente conversión, ¿no? y, y en ese sentido. O sea, esto me ha ayudado también. Bueno, ya venía de lejos, pero. A, o sea, el Señor desde hace muchos años me ha puesto una cosa en el corazón eh, muy curiosa: eh, que es, bueno, tú y yo venimos de una familia católica, hemos recibido, eh, y eso es un regalo, una, una formación católica también, pero por lo menos en mi caso eh, tenía un planteamiento de la religión como de conquista, en donde yo tengo que ganarme mi cielo, ¿no? A base de mi esfuerzo o de mis buenas obras, ¿no? A veces no, no me daba cuenta o a veces uno puede olvidarse que, que es realmente Jesús el que te salva a ti, ¿no? Gracias a tu misericordia, gracias a, por su sangre, nos salva a nosotros y eso nos da una gran esperanza, porque a pesar de los muchos pecados que hayamos hecho, las muchas meteduras de pata, teniendo el ejemplo del buen ladrón, que no solo era un ladrón, sino que además era un violador y era un asesino, o sea que él tenía poco que ofrecer para ganar el cielo. Pero sin embargo, un acto de fe y un acto de confianza hizo que la misericordia de Dios se derramara en él y no solo fuera salvado por esa misericordia, sino que además es el primer santo de la iglesia. ¿Quién decía que por un solo acto de fe valía más que... Don Dolindo, nuestro amigo Don Dolindo. Don Dolindo, ¿quién es? Sacerdote, ¿Quién es? Explícalo, explícalo. Un sacerdote napolitano muerto en el año 70, coetáneo de, del padre Pío, Padre Pío de Pietralcina, eh, amigo suyo, un hombre con unos carismas increíbles que él tenía como libro, como lema, perdón, Jesús, ocúpate tú. O sea, podríamos decir que es el, el apóstol de la confianza en Dios. Eh, tú te acordarás que tú eres un gran experto del Padre Pío, que cuando muchos napolitanos iban a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre Pío, al saber, solo por el, el acento, por el, el, el dialecto, la forma de hablar, que eran napolitanos, les decía, no, no, no vengáis aquí. Iros a confesar en Nápoles con Don Dolindo. Iros a confesar con Rubotolo, Don Dolindo. Ruotolo. Ruotolo. <laughs> con Don, don, don Dolindo Ruotolo. Juego de ¿no? palabras, sí. ¿eh? Y entonces Don Dolindo decía eso. Jesús, ocúpate tú de eso. Y decía, vale más un acto de confianza en Dios que mil Ave Marías. O sea, fíjate. Y es verdad. Yo, por lo menos en mi caso, no sé en, en otros, pero, pero eh, mira, en el 2009, en 2010, justo cuando cuando tuve la dicha de, de contratarte ese libro. A mí me pasó una cosa muy curiosa a propósito de la conferencia en Dios, que si me permites lo voy a contar. Sí, sí. Claro. Un poco para también a veces hacemos compartimentos estancos ¿no? entre la vida espiritual o la vida personal, la vida familiar o la vida eh, laboral. ¿no? 2009-2010, yo estaba en ese momento con una cierta ansiedad en el trabajo porque los números no salían las ventas no eran suficientemente buenas tenía una gran estructura a nivel empresarial y eh, tenía había publicado hacía poco con una gran autora española que ya ha muerto eh, premio planeta un libro Mercedes Alisach Mercedes Alisach <laughs> que una una gran amiga además un hijo suyo está casada con una prima hermana Tuvimos una gran relación y ella me dijo eh, a mí personalmente y delante de su familia de varios hijos y nietos, oye estoy tan contenta con esta publicación de, de una novela que, que el último libro que estoy escribiendo, que ya va a ser el último porque no tengo fuerzas para más, te lo voy a entregar a ti. Y entonces cuando llegó el momento de reclamar el, el manuscrito, llamé a su casa y ya no se podía poner porque ya estaba muy debilitada, hablé con una persona de su familia y entonces esa persona me dijo, mira, aunque mi abuela te había prometido el libro, no te lo vamos a dar a ti, sino lo, lo vamos a dar a Planeta. Y colgamos, hablamos por teléfono y colgamos. Yo recuerdo que me quedé en, en, en la oficina, en delante de mi escritorio, de brazos cruzados, eh, con un dilema, porque en ese momento Dios me decía: no hagas nada, déjamelo a mí, confía en mí, pero no hagas nada. Pero yo tenía el dilema de decir: bueno, sí, pero hay que acordarse de aquel dicho, aquel refrán español que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea que hay que pedirle a Dios, pero también hay que hacer uno. Eh, lo posible por pero dios seguía diciéndome no hagas nada confía en mí entonces yo recuerdo que estuve como una hora de brazos cruzados eh, con la tentación de llamar por teléfono y hacer gestiones para recuperar ese libro que se me había negado pero al final eh, pudo más esa, esa indicación de dios y al final le dije, bueno, pues señor, eh, voy a hacerte caso. No voy a hacer absolutamente nada desde el punto de vista humano, pero lo único que te pido es que sustituyas este libro por otro. Y que el libro que me puedas traer sea un libro también de gran difusión, buena tirada y de, y de rápida venta porque estamos en una situación económica difícil. Esto yo creo que era el mes de mayo, abril-mayo. Eh, llega el mes de octubre, toda la gente, todos los colaboradores míos en, el, en la editorial nerviosos, porque una de las novedades de ese año era ese libro, esa novela de Mercedes Salisach. Y yo les decía: no tenemos ese libro y no tenemos ningún sustituto. Yo estaba completamente quieto. Y en el mes de octubre, recuerdo que me llama eh, María Baijonajera. Y me dice, oye Alex, tengo un libro que ya está escrito. Tengo eh, el contrato firmado con Planeta, pero acabo de romperlo porque no, no, no quiero publicarlo con ellos, sino lo quiero publicar contigo. Y me gustaría que lo publicaras tú y que lo publicaras para esta Navidad. Entonces, efectivamente, se publicó, tuvo un gran éxito. Era cielo, infierno, verdades de Dios. Uh -huh. Un gran éxito, eh, tocó muchos corazones, interpeló a mucha gente, pero a la vez tuvo una gran difusión y eso de alguna manera nos salvó económicamente. El... Entonces, fíjate cómo, eh, eh, cómo Dios hace las cosas si nos fiamos de Él, si nos fiamos de Él. Cómo sustituyó de un libro de otro, cómo se cruzaron unos libros. Uno que estaba en planeta vino a Libros Libres y uno que estaba en Libros Libres se fue a planeta. Y entonces a partir de ahí eh, yo le dije al Señor, a partir de ahora te nombro consejero delegado de, de, del grupo, del pequeño grupo de empresas, y voy a confiar en ti, voy a empezar a confiar en ti por primera vez en la vida. Porque hasta entonces eh, quería amar a Dios, que es algo fácil o difícil. Pero lo más difícil es dejarse amar eh, por Dios. ¿no? O sea, realmente abrir el, el corazón y dejar las seguridades humanas que todos tenemos y dejar que sea Dios el que lleve tu vida. Entonces, en ese momento le nombré consejero delegado y le dije: Bueno, a partir de ahora yo voy a trabajar. Y voy a trabajar con intensidad. No me voy a quedar eh, durmiendo como hacía San Isidro Labrador, ¿no? que las vacas iban solas con el arado. ¿no? No, yo voy a venir todos los días a la oficina. Pero te voy a pedir que efectivamente tú eh, me traigas los libros. Entonces efectivamente empezaron a pasar cosas milagrosas. De ir, por ejemplo, un día a Toledo eh, y una chica que no conocía eh, de alguna manera abordarme y decirme, tengo un libro, quiero que lo publiques, es sobre un imán convertido al catolicismo y... Y publicarlo, y una historia verdaderamente alucinante. El único caso en el mundo de un imán musulmán que se convierte al catolicismo. O también de un sacerdote, en este caso el padre Álvaro de Cárdenas, Hombre. que está en la editorial. Álvaro junto con Cordelia de Castellane que están... Le mandamos un fuerte abrazo. Le un, mandamos, un gran abrazo, nunca mejor dicho, un para gran, una, abrazo, una gran Un gran sacerdote desde los dos puntos de vista, ¿no? Además, diocesano de Getafe, estábamos en Pinto en su diócesis y es una maravillosa... Una gran persona. estatura exterior e interior. E interior. De un corazón enorme, ¿no? Pues recuerdo también en esa época que me llama y me dice, estoy con Cordelia. En la editorial Palabra, en la antesala de la editorial Palabra, en el piso de abajo. Pero eh, ve, veo que no podemos entrar en Palabra, que tenemos que ir a tu oficina para entregarte un libro. Y entonces así es como surgió el libro del buen ladrón, que Qué en, gran libro en, ese. en español no había absolutamente nada sobre la figura de San Precios. Dimas. Y lo publicamos con gran éxito, ¿no? Y así fueron saliendo muchos libros de esas características, o sea, dejando que Dios... Es que, que Dios sí, es actual... impresionante porque tú sabes mejor que nadie, Alex, la, la complejidad del mundo de editorial. ¿Llevas 23 años, más o menos, con libros libres? Eh, sí, 23 años o 24 años. Una editorial, es que eso es, eso es algo que no se comprende solo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque tú no eres Planeta, tú no eres Place Janet, Random House, lo que sea, no, sino que es Libres Libres, que es una editorial modesta. No y además que tú y yo somos salmones que siempre vamos a contra contra la <laughs> corriente, corriente, ¿no? Y entonces es verdad que que, que, son, que son muchos años, eh, Con, son... porque fíjate tú si la cantidad de editoriales que han cerrado, ¿no? Se han sí. quedado por el camino en los últimos años. Sí, pero mira, cuando de alguna manera dejas. Pero claro, ahora, ahora se entiende, porque acabas de decir que el consejero delegado es quien claro, es. Claro, claro, claro. Y entonces es verdad que nunca ha faltado en estos 23 años. Ha habido de todo y ha habido muchas dificultades, lógicamente. Claro. Como, como me imagino que claro. nos, nuestros telespectadores. Todo de tendrán, Dios cuesta. Sí. Pero al final te das cuenta que, que Dios no te deja de la mano. Y que siempre, milagrosamente, eh, hay circunstancias humanamente poco comprensibles que aparecen y que te salvan en el último momento. Te cuento otra, si te parece. Sí, sí, sí. También de aquella época. Hubo un momento en donde estábamos en una situación económica difícil y nos vino una oferta de un gran grupo de comunicación que querían comprar. Yo lo transmitía Libro, libros Querían comprarlo. Lo transmitía a los a los colaboradores a y todos bueno pues estaban muy contentos le oye pues mira entramos en otro gran grupo además nos van a pagar eh, las deudas las vamos a cancelar todo es beneficioso eh, así estuvimos varias semanas negociando con este grupo hasta que finalmente llegamos a redactar un contrato de, de compra venta pero eh, yo todavía no estaba del todo seguro y le dije al señor oye dime claramente si tenemos que vender o no, porque yo no tengo una, una sabiduría humana para saber si lo que estamos haciendo es bueno o no. Pasaba un día, pasaban dos, me llamaban, oye, que tenemos que ir al notario al firmar, dejarme un poco más, hasta que al final ya me pusieron un límite y me dijeron, oye, o firmamos tal día o si no, eh, esta operación la desechamos completamente. Yo entonces al señor le dije, mira, tenemos... Este, este día, dime claramente qué hacemos. Y entonces, yo recuerdo que salí de la oficina, fui a comer y a la vuelta pasó un, un hecho realmente llamativo que tampoco ahora es motivo para, pero que me dejó claro el señor que no debía eh, firmar la, la venta de, de la editorial. Entonces volví a la oficina y llamé al grupo comprador y les dije que, que finalmente no vendíamos. Gran enfado, eh, el consejero delegado de la otra parte además era amigo, pero bueno, ahí se quedó la cosa. Bueno, al cabo de tres meses este amigo que era consejero delegado me llama y me dice, oye, eh, que sepas que he abandonado este grupo, pero te quería llamar. Porque no entiendo cómo no llegaste a firmar nunca esta compraventa, si era muy beneficiosa para ti y además eh, solucionaba todos tus problemas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo no entré en muchos detalles, pero le dije, mira, eh, no, no, no lo vi claro. Y me dijo, bueno, que sepas que fue providencial el que no vendieras porque a los dos meses entramos en concurso de acreedores, en quiebra. Con lo cual, si hubieras vendido, te hubieras quedado sin la editorial y sin cobrar los plazos establecidos para la venta. Qué Entonces, ahí te das cuenta como muchas veces eh, no, no, somos limitados y no tenemos los conocimientos suficientes como para poder decidir circunstancias determinadas o, y que necesitamos un plus. ¿no? En este caso, eh, el plus era algo que nadie podía saber y era que este grupo que aparentemente era muy fuerte a los dos meses estaba en quiebra. Estas cosas verdaderamente me ha venido a la cabeza mientras estabas contando todo esto, Alex, eh, como no podía ser de otra manera, ¿no? La la ejaculatoria de Jesús de la divina misericordia. Jesús en ti confío, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes, yo el primero, de que si confiamos en Jesús Apostamos siempre, siempre a caballo ganador. Podrán suceder cosas que nosotros no queremos que sucedan desde el punto de vista humano, pero que serán mejores para nosotros porque así las quiere Dios. ¿no? Eh, de manera que yo creo que ya vamos a aprovechar para despedir el programa con esta reflexión ¿no? que tú nos has brindado, Alex, a, a la luz de tu experiencia personal. ¿Cómo como realmente? Eh, tenemos que dejar todo en manos de Dios. ¿Cómo nos empeñamos con nuestras propias fuerzas en, valga la redundancia, en efecto, en, en esfuerzos que resultan baldíos luego? Porque no salen las cosas, porque no son voluntad de Dios. Es que, Chema, en ese sentido, si te parece, yo, yo recomendaría a nuestra audiencia que fueran todos los días al gimnasio de la confianza en Dios. ¿no? Que a veces, o sea, eh, practicamos o, eh, los músculos pero no el, el músculo de la confianza en Dios, ¿no? y entonces y no una confianza parcial, porque de alguna manera casi todos los católicos nos desde pequeñitos nos han puesto en el ADN ese refrán, ¿no? o ese dicho, ¿no? Eh, a Dios rogando y con el mazo dando, que es una confianza a medias. Eso no es confianza, no es confianza, porque Parte, entonces, yo lo que lo que recomiendo un poco por... Sí, por, confío mi, mi, en ti, pero no. Claro, no, vale. no, no. El, el que hay cosas que hay que dejárselas a Dios completamente. Como decía Don Dolindo, ¿no? Jesús, te lo dejo en tus manos. No, cosas no, tu propia vida. Tu, mi, nuestra propia ¿Cómo? vida. Pero a lo mejor hay circunstancias incluso de salud, de, de otro tipo de cosas, que dices, no, no, pues que esto tenemos tengo que implicarme. No, es que a lo mejor lo que Dios te está pidiendo es que no te impliques. Es que la implicación sea que se lo dejes a Él. Porque de alguna manera Dios lo que quiere hacernos ver es que nos quiere y que en sus manos nuestra vida va a ser mucho más feliz y va a, ser, va, va a ir por mejor camino. Pero lo que pasa es que nosotros, o por lo menos yo, no, no me acabo de fiar, prefiero fiarme de mis propias seguridades. Eso es fiar... muy humano, Alex. A mí me sucede también. Y me imagino que a muchos, o a la mayoría de los que nos están viendo, ¿no? tendemos a confiar más en nosotros mismos en determinadas circunstancias y nos estamos equivocando. Claro. Pero por eso, que el, el, el hacer esa reflexión de, eh, de intentar abrir nuestro corazón a Dios. Dejar primero casi eh, que, que Él nos, nos, nos ame. O sea, eh, eh, pedirle que, que queremos eh, notar sus caricias, queremos notar su amor, queremos que se haga presente en nuestra vida de una forma real, de algo palpable. Eso quizás es el primer paso para luego poderle pedir que lleve otras cuestiones de nuestra vida. ¿no? Pero eh, como dice San Juan, eh, el, el, el primer paso lo tiene que dar Dios. Siempre el primer paso lo da Dios. Pero el segundo es justamente abrir nuestro corazón a sentir ese amor. Y muchas veces, incluso los más comprometidos eh, religiosamente, tenemos el corazón cerrado. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para decir, Señor, ayúdame Espíritu Santo, dame el don. Para, para abrir ese corazón, para sentir tu amor, para sentir lo mucho que me quieres, para sentir como como tú has llevado siempre desde pequeños eh, mi vida, como me has llevado de la mano como si si me ayudas a, a ver como si fuera una película toda mi vida me daría cuenta como todas las circunstancias tú has estado presente y de alguna manera lo que te pido es un paso más que me ayudes a confiar plenamente en ti. Y para, para eso, que me des tu don, que es el, un don especial de despojarme de, de mis seguridades y saber que tú que puedo confiar en que tú lleves mi vida. Y para hacer eso hay que llevar una vida coherente y consecuente, frecuentando los sacramentos. Es decir, no se puede, ¿eh? a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad, Alex? Sí, pero y con que... eso Chema también muchas veces... Eh, somos frágiles y somos pecadores, y somos y a, y a veces también en esas circunstancias de fragilidad eh, nos tenemos que dar cuenta que Dios actúa en la debilidad. Uh -huh. O sea, que, que tampoco nos tenemos que, que asustar de nuestra debilidad y de nuestro pecado. Y hay que reclamarle justamente a Dios que nos dé esa fuerza, porque para, para gustar sus cosas. Muchas veces eh, estamos en épocas en donde no nos apetece ir a misa o rezar el rosario, entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don. Ese Recordando de, de tu querido amigo, el padre Lorin, ¿eh? no, no, si es que ir a misa no te tiene que apetecer. Eh, te tiene que apetecer ir al cine, pero ir a misa, ¿eh? lo decía él con decía ese énfasis, él, lo y lo con ese tal. eso no es un espectáculo, bueno, sí es un espectáculo del alma, ¿no? Pero realmente, es decir ser conscientes, como tú dices, que Dios nos ama con todas nuestras miserias, que nos quiere sin condiciones, pero que está esperando también que como somos unos miserables, yo el primero, Vayamos a hincarnos de rodillas en el confesionario y a pedirle perdón, porque es ahí donde tenemos la fuerza, la fuerza de la gracia de Dios, para seguir adelante y para poder confiar en Él sin condiciones. Si somos capaces de pronunciar esa calculatoria, Jesús, en ti confío sin poner condiciones o sin decir, bueno, confío, pero hasta aquí. No, no. Yo algunas veces he confiado en Dios en circunstancias de mi vida muy importantes y jamás me ha fallado porque Jesús es el único que no falla lo que también es cierto es que humanamente pues también tengo mis tentaciones ¿no? de creer que yo por mis propias fuerzas puedo seguir adelante o que creo que hay un proyecto que a mí me parece encomiable pero que a lo mejor no lo quiere Dios y no sale por esa razón ¿no? sí. pero es importante eso lo que tú dices abandonarnos en las manos de Dios para que haga con nuestra vida lo que él quiera, que siempre sea lo mejor para todos. Claro. Pues aquí lo dejamos, Alex. Oye, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el plató de Refugio Zabala y espero que vengas eh, de nuevo. ¿eh? Encantado. En septiembre-octubre te esperamos y ya tendremos oportunidad de anunciar. ¿Por qué razón? Porque va a ser sonado. ¿eh? Siempre nos estás eh, preparando primicias. Así que, queridos amigos de Refugio Zabala. Espero que hayáis disfrutado, ¿verdad? Que os haya inspirado paz y, sobre todo, confianza en Dios y buenos propósitos. Los que estáis alejados para poner las rodillas en el confesionario. Una buena confesión, como decía el padre Amorth, de quien hablábamos también hace un momento, equivale a cientos de exorcismos. Así que, eh, queridos hermanos, eh, os esperamos el próximo jueves, ya sabéis, a las diez y media de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.